Avui hem fet com practicar una mica el que serà la coreografia que haurem de fer a l'òpera. Molt bé. Conocemos todos el mito, ¿no? Conocem tothom el mito, ¿no? El mito del monstruo, el minotauro y Teseu y el labrín. Mirad, Paco y yo hemos estado pensando mucho antes de empezar este proceso con vosotros. Creemos que la ópera tiene que traspasar y llegar a estas generaciones, a los jóvenes, el arte total. Y pensábamos mucho en qué es el monstruo a 2020. Tenemos que entender por qué hacemos las cosas. Si no, seríamos un poco máquinas, ¿no? O puppets. Y no nos interesa, ¿no? Además, nos interesa que ellos se impliquen, se expresen, conecten con la acción y lo defiendan desde ahí. Tu neixes en un país i tu no decideixes haver nascut en aquest país i que la situació política sigui la que és. Llavors, doncs, és el fet de néixer i tu no poder decidir on estàs i estàs tancat en aquest marc. Tota aquesta gent que fuig i està desesperada, paga moltíssims diners per poder sortir del seu país perquè està en guerra, crec que representem aquestes persones que ara reben el nom de refugiats. És com una sensació que hem de representar de por, angoixa i nervis. Ese es nuestro monstruo. Este es el monstruo, para que lo tengamos claro, ¿eh? De esto estamos hablando. Yo voy a dar una palmada, lo llamaremos vida, y el grupo, sin perder el contacto, cerremos los ojos. Pongo toda la concentración en mi frontera física. ¿Qué parte de mi cuerpo contacta con una otra persona? Toda la concentración en mi frontera física. Respiro. ¿Qué piel toco? ¿Cómo es? Molve. El lenguaje escénico que nosotros trabajamos es un poco la musculatura del intérprete. Entonces es un trabajo que tienen que interiorizar para cuando pueda trabajar con todo el grupo, todos tener un mismo lenguaje en común. A mí me gusta mucho hacer este tipo de ejercicios porque siento que, aparte de conectar conmigo misma, conecto con el resto de compañeros. Creo que es una forma de conocernos más, aprender a estar en el escenario y cosas nuevas. Voy a dar una palmada y este grupo va a seguir exactamente igual, pero nos vamos a expandir por el grupo, por el aire. Realmente puedo cambiar de posición, pero yo tengo que seguir sentir que estoy conectado. Y lo vamos a hacer como si fuese una respiración. Yo diré vida y haremos... Y el grupo se expandirá, ¿ok? 1, 2, 3, vida. Y sigo en contacto. Y sentí cuando acaba el movimiento del grupo. Escuchaos todas, somos un coro. Ca. Muy bien. Desde donde estáis y sin romper la posición, foco al cielo. Muy bien. Sync. Va. Vamos a hacer el último. Vamos a hacer el último. Va, volve. Equilibro el espai. No suelto. Volve, venid con el vaso. Eso es. Es una obra. Esquivo. Volve. Se van sumando etapas. Hay una primera etapa, que es la música. Hay una segunda etapa, que es la escena. Y la escena se hace solo con un piano. Entonces nosotros trabajamos, ellos ya se aprenden la música y trabajamos la escena a piano únicamente. Luego habrá una etapa que es cuando se suma la orquesta, que son los ensayos de conjunto y lo que sonaba en un piano ahora son instrumentos y todo eso se acaba juntando. Vale, pues Tuti, yo vivo 8:30, por favor, directamente, Yo soy el director musical del proyecto, igual que el Paco es el director escénico, o sea, yo me cuido que toda la parte musical arribi a punt el dia que ha d'arribar a punt, el dia que s'ha de fer. És una orquestra de conservatori, de grau superior. Amb aquesta orquestra, els alumnes, al llarg de 4 anys, passen per tot un ventall de produccions. Els primers anys, sobretot, fan sinfònica i contemporani i arriben a fer òpera els últims anys. Clar, no és només tocar bé, ja han de ser molt capaços de fer 3 o 4 coses a la vegada. O sigui, han de saber tocar molt, mirar molt, escoltar molt i anar sempre amb un cuidado infinit per cuidar bé els cantants i l'escena. Me gusta decir que suena como música de película y me gusta mucho. Sí, también una de las principales características es que no habrá violines, ¿no? Es solo violas, chelos, contrabajos, vientos y ya los cantantes. És una òpera especial, no? Perquè de fet va néixer més com a cantata escènica que com a òpera, però com que la fem en format òpera, clar, esdevindrà un moment molt important de l'any.
serem molta gent i costarà bastant. Si ens ha costat aquí bastant, imagina't allà.